hace tiempo fuimos a Venta de Baños, a visitar la trapa donde vivió el hermano Rafael. Y fuimos pues un grupo de familias, de diferentes amigos cercanos a la comunidad, etc. Y estando allí, había un par de monjes trapenses que salieron pues a acogernos, a explicarnos un poco del convento, etc. Y cuando estábamos con ellos, claro, una cosa es cuando te están hablando así al grupo y otra cosa es cuando ya personalmente igual se le puede preguntar algo. Y yo tenía muchas ganas a uno de ellos que veía de preguntarle como cuál había sido su mayor aprendizaje. O sea, en estos años que llevaba él en la trapa, viviendo en silencio, o sea, con un cambio tan radical de vida, porque era un chico que había estudiado arquitectura antes. Mira, como mi hermano Rafael. Y bueno, la cosa es que yo tenía como muchas ganas de poder aproximarle y preguntarle. Pero no sabía si era un deseo mío o si era algo que el Señor quería. Entonces, como que no lo busqué. Y en un momento dado, justo, terminó de contar una cosa y se fue y se vino a sentar exactamente justo a mi lado. Y pensé, ah, pues lo debe querer el Señor porque lo ha acercado. Entonces, es mi ocasión de poder preguntarle. Y ya digo, mi pregunta era, a mí me parecía una pregunta sustancial, ¿no? De si tuvieras que dar una enseñanza de todo lo que has aprendido en este tiempo en la trapa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu consejo? Y cuando yo le iba a preguntar, me giro para poder preguntarle y justo otra chica se le acerca y yo vi cómo empezó a jugar con el cinturón que ellos tienen. Como que empezó a tirar un poco de su cinturón. No era una niña, era una persona adulta. Y yo la miraba como diciendo, no me estoy creyendo lo que está ocurriendo, porque esta persona no es un muñeco, es un monje y bueno, pues hay un respeto debido, etc. Sea como fuere, ella empezó a jugar con el cinturón y le pregunta, ¿te puedo preguntar por esto? Y le empezó a preguntar, ¿y esta ropa? ¿Y esto dónde lo compráis? ¿Y esto dónde vestís? Y yo pensando, bueno, pues cuando termine con sus preguntitas, igual le puedo hacer yo mi pregunta. Y seguía, ¿y qué coméis? ¡Ay, no coméis carne! ¿Y por qué no coméis carne? Y no sé qué. Y yo estaba un poco desesperándome pensando, yo tengo una pregunta sustancial y contundente y real que le quiero hacer y esta persona es de Dios y creo que podría ayudarme. O sea, creo que el consejo que me podría dar de lo que quiera que él ha extraído de su vida en la trapa me parecía más sustancial que lo que comían y lo que vestían. Pero claro, rápidamente me di cuenta que yo estaba juzgando, que eso no lo quiere el Señor, que yo estaba viendo a la otra persona como persona con preguntas molestas. Pero pronto digo, bueno, ya está, se lo entrego al Señor, ¿sabes? Era como mi ocasión de poder preguntarle y esta persona pues está cogiendo todo el tiempo para hacer este tipo de preguntas, ya está, no pasa nada, el Señor lo debe querer así, punto, se lo entrego. Y entonces un hermano nuestro empezó a hablarnos de cosas que él también sabía, del hermano Rafael, pues por libros que había leído, etc. Hablándonos un poco de él, de repente, en un momento dado dice, porque este es el consejo que el hermano Rafael nos daría a cada uno de nosotros. Lo que hay que saber es saber esperar. Y yo me quedé tan impactada, porque además lo formuló de la misma forma que yo estaba queriendo formular mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el consejo que darías? Y me pareció un gesto tan bonito del Señor de, a este trapense ahora mismo lo tiene atrapada esta señora preguntándole cositas. Pero no te preocupes, que hay un trapense en el cielo, que es el hermano Rafael, que te va a contestar a tu inquietud.